primera de las pepas se llama Pepa Lunar. Mujer de temple y carácter difícil de dominar. Lo que quise decir es que usted ha resultado ser todo un hallazgo. Un grato hallazgo. Gracias. Para mí también ha sido un placer trabajar con usted, Jeremías. Perdón, disculpe. Me quedé al otro lado de mis pensamientos. Me estaba preguntando si sería posible, si no habría problema con su esposo o con su novio, si le invitase a cenar esta noche. Por supuesto, se lo participo con todo el respeto. Me encantaría. Y le aseguro que ni mi esposo ni mi novio se molestarían porque no existen. Y si existieran, estarían en cuenta de que esto es solo una cita de trabajo. Por supuesto, una cita de trabajo, claro. ¿Le parecería bien 7:30? Para mí es perfecto. Sí, entonces, por supuesto que estaré a las 7, exactamente a las 7:25, esperando por usted. Me encanta esperar por una mujer hermosa. Gracias. Sí, sí, por supuesto. Bueno. Sí, ya. Nos vemos esta noche. ¿Esta noche? Sí. 7:25. ¿Seguro? No, yo 7:25. Ajá. Usted 7:30. Ajá. Sí. Gracias. Un placer también. Igualmente. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. A ustedes allá arriba. Esto es lo que yo llamo eficiencia pura. Una de dos. O es extraterrestre, o estoy a punto de despertarme de un sueño perfecto. Y se besaron. Yo los vi. Se besaron. Están juntos otra vez, amándose, felices, como si nada. Y yo, mamá, ¿yo qué hago con este inmenso amor que siento por ella? ¿Ah? ¿Qué hago con esta rabia y con este odio que siento por él? Mami, mami, ¿qué hago con mi vida? ¿Ah? Dime, ¿qué hago? Yo sé que si tú pudieras hablarme, tú me darías una respuesta. Tú siempre me dijiste que un gesto vale más que mil palabras. Y yo en este momento estoy necesitando ese gesto más que nunca, mamá. Anda. Dame una señal, mamá. Una señal, mamá. Bueno, señor, este caballero ya terminó, inspector Rodríguez. No, a mí me falta un poquito, brother. Todavía no estoy listo. ¿Y esa cara de felicidad? Ya sé. Va para la casa de la tercia, ¿no? No, esta noche no, compañero. Esta noche no. ¿Y entonces la reconciliación para cuándo, güey? Bueno, todo llega, tranquilo, todo a su tiempo. Lo que pasa es que... Bueno, lo que pasa es que la jeva me pidió una tregua y yo se la voy a dar porque creo que los dos nos merecemos un tiempito solos. Porque esta vez, Rodríguez, esta relación sí va a empezar como tiene que ser. Derechito desde el principio y así va a seguir serenísimo. Sin peleas, sin celos, sin desconfianzas. Bien. Mira, eso me parece muy bien, brother. Pero semejante profecía hay que rociarla con un par de birritas, ¿eh? ¿No crees? Bueno, te lo dijo, compañero. Más bien, termine rápido, recoge a los muchachos y nos vemos en el bar. Porque esta noche las birras las pago yo. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero brindar. Porque tengo a la mujer más bella, más echada pa'lante, más hermosa y más valiente de todo este país. Esa es. ¡Sí!
¿Sabe? La mejor forma de conquistar un hombre es sin palabras. Es dejar que el cuerpo hable. Es maravilloso imaginar lo que se oculta, más allá de lo que se revela. Y usted lo está haciendo muy bien, doctor. Sigue así. Ay, sensei. Si me vieras. No, menos mal que ya te dejé atrás. Y bien lejos. Listo. Ahora, higiene antes que nada. Mucha higiene. Bueno, ahora, un toque de locura. Vamos a ver. Un toque de locura. La dama se lo merece. Eres un pillo, Jeremías. Eres un pillo. Ay, sí, ja, 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 qué risa. Me puedo morir de la risa. Parecen un par de gallos los dos, míralos. Pepita, ven acá. ¿Tú me puedes explicar qué significa eso? Sobre todo el tipo ese, de que mi papá no está, se la pasa aquí en la casa. Esa guachafita a mí no me está gustando, ¿viste? Bueno, ya. Los dos a dormir porque sí, mañana no quieren llegar. Es como tarde, vaya. ¡Epa, epa, epa, ¿oye? Niño! ¡No se van a despedir! El comisario va a pensar que son unos groseros. Buenas noches. O mejor dicho, buenas madrugadas, porque para lo tarde que es, ya va a amanecer, ¿eh? Pero tú has visto, chica. El peruchito no huele porque no tiene alas. Bueno, papi, pero tú me vas a perdonar. Yo no tendré la mitad de turbina que tiene tu hermanito. Igualito me doy cuenta que ahí se está cocinando algo. Pilla como al comisario le brillan los ojitos cuando ve a tu mamá. No son cosas mías, pilla tú misma. Por cierto. Usted me va a perdonar si le inoportuno con mis halagos, colega. Pero ante la presencia de mujeres bellas e inteligentes, me encuentro en el deber de recordarles a cada segundo lo maravilloso que resulta su compañía para nosotros. Honor que me hace, colega. Aunque está exagerando un poco. No creo ser bella y usted con sus halagos casi me encumbra en la categoría de genio. Y genio sí que no soy. Además, me anonada su modestia. Usted, sin proponérselo, se encumbra en el podio de las mujeres especiales. No es para mí. Gracias. ¡Caramba, carambita, carambola! Pero si la doctora Maneiro no está sola, está nada más y nada menos que con el eminente y muchísimo más famoso doctor Jeremías Sandoval. Caramba, un placer conocerlo. La verdad que sí, Iván. Para mí es un honor, pero asombroso conocerlo, ¿sabes? De verdad, de verdad. Bueno, aquí, el humilde pichón de ginecólogo José de Jesús Moncada. Eso sí. Solo para un sonido. Vale, Julián. ¿Cómo va todo por aquí? Bien, bien. ¿Qué te pasa, Vale? ¿Te hago el ojo o qué? No, es que ahí está el tipo de la pelea de la otra vez. Te escuché, te escuché. Qué bueno es tener amigos que lo advierten a uno de peligro, ¿verdad, Perdomo? Mire, hermano, por favor, les voy a agradecer que no se vayan a pelear aquí, ¿ok? No. No, tranquilo, Julián. Yo no voy a cazar ninguna pelea con este caballero. Más bien vine a tomarme un trago y a buscar un poquito de tranquilidad. No, yo también. Tranquilo. Además, yo siempre he sido enemigo de las peleas. No me gustan a los maltratos físicos.
pero algunas veces son inevitables. Bueno. Lo mismo de siempre, perdón. Sí, sí, lo de siempre. Y uno para el caballero, que se le acabó también. Bueno. Gracias. Gracias por la cortesía. Bueno, por algo dicen que la gente no está mal así, ¿no? Bueno, para que tú veas. Te voy a decir una cosa, Graciani. Eres un enemigo digno de respeto. De verdad que sí. Y aprovechando que estoy sobrio, te voy a decir un par de cosas. Con la izquierda. Con la izquierda. Te voy a decir un par de cosas. La primera es que eres un tipo brillante. De lo más brillantes que he conocido. Eso no se puede negar. Y la segunda, Graciani, es que tu suerte se va a acabar. Tarde o temprano siempre pasa. Bueno, doctor Jeremías, ¿qué yo daría? Bueno, yo daría lo que no tengo por saber, man, que sea la cuarta parte de lo que usted sabe, doctor. Porque vamos a estar claro, y que no me lo refute aquí la colega, pero ni a palo, ¿por qué no? La única eminencia aquí presente es usted, doctor. Es más, yo diría que de los últimos 20 años para acá, lo mejor que ha dado la ginecología es usted, de verdad que sí. Cumplido, que se le agradece, por favor, colega. Por si no ningún cumplido. Agradecido estoy yo ahora porque usted me ha llamado colega, ¿no? No diga verdad, eso. Gracias, no diga gracias. Eso, doctor Moncada, no diga eso. Colega es colega, así se está iniciando. Y para demostrárselo, lo invito a sentarse con nosotros. No acepto excusas. Es que... No acepto excusas. Bienvenido. Sí, claro, claro. Bienvenido, doctor Moncada. Bienvenido. Por favor, perdón, antes, y con su permiso, por supuesto, doctor Sandoval, yo necesito un par de minutos para hablar a solas con el doctor. Sí, no faltaba más. Gracias. Bueno, pero vamos a hacer un brindisito, ¿cuál es el apuro? Bueno, ya. Yo no sé cómo vas a hacer, pero te me vas de aquí ya, de inmediato. Usted se volvió pela, doctora. ¿Usted ve esa botella de Don Periñón que está ahí? Bueno, es que esa no la pelo yo, pero ni a balazo. Muy bien. Así será. ¿Cómo? Pero cojo. ¿Cojo? ¡Ay! La suerte es algo muy relativo, perdón. Lo que realmente importa es el resultado. Y en este caso, tú tienes algo que yo quiero para mí. ¿Quieres que te haga una confesión, Graciani? Si tú confías en mí, sí. Claro, claro que confío en ti. ¿Cómo no voy a confiar en ti? Confío plenamente en que eres el tipo más peligroso que jamás haya conocido. Lograste que todo el mundo que estaba cerca de mí creyera que estaba totalmente loco. Y también lograste que 23 de las 24 horas del día sintiera unos íntimos y profundos deseos de matarte. Caramba, eso viniendo de ti es casi un honor. Lo que no te voy a perdonar es que me has hecho creer que tenías algo que ver con la muerte de mi padre. Eso es cierto. Yo tuve tanto que ver con la muerte de tu papá como tú tuviste que ver con el accidente de mi mamá. Sí, quizás es así. Sin saberlo, llevamos años saldando nuestras cuentas. No sé, no se me ocurre qué extraño chiste del destino hace que permanezcamos unidos, disputándonos el amor de la misma mujer, hasta en la desgracia, con el accidente de tránsito el día de tu cumpleaños. Caramba. Yo que me sentía mal porque te estaba espiando y resulta que tú también lo haces. Bueno, chicos, déjame decirte que en cuanto a lo de Selena, lo lamento mucho. Realmente me hubiera gustado conocerla mejor. Bueno, está bien, está bien. Reconozco que se estuvo fea. No lo vuelvo a hacer. La cuestión es, Graciani, que esta guerra dejó de tener sentido desde el momento en que Pepita eligió y ella me eligió a mí. Eso es cierto. Te eligió, pero no es definitivo. Hemos pagado muy caro nuestros errores. Los de ahora y los del pasado. Y francamente, yo estoy cansado. Y me imagino que tú también debes estarlo. Por mi parte, Graciani, no hay nada más que decir. Ahora tú decides
Si tú quieres continuar con esta guerra, bueno, seguimos. Y si decides no continuar, mucho mejor para los dos, para todos. Así de una vez dejamos en paz a Pepita. ¿No te das cuenta que ya no tiene absolutamente nada que ver con esto? Así que por lo menos salvemos a la mujer que amamos. Bueno, creo que es hora de irme. El tiempo se ha pasado volando. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cómo tarde? Qué tristeza. No, no, pero no es tan tarde tampoco, ¿no? Ah, bueno, también no. Me siento. Para mí es un placer, déjame decirte. Porque estamos pasando realmente una noche agradable. Como que sí. Es un poquito tarde ya, ¿sí? El comisario. Ah, bueno, entonces me voy. Bueno, Josefa, realmente ha sido un placer. Ha sido una noche maravillosa. Gracias, igual. Señora, Pepita, nos vemos mañana. Mariana, fue un placer. Gracias. Qué noche, Pepa. Qué chica. Comisario es de lo más decente, ¿no? Un hombre encantador, de verdad. Bueno, ya sabes que yo tengo como hambre. Voy a ver qué consigo ahí en la cocina. ¿Sí? Uh-huh. ¿Entonces? Ay, ajá. Bueno, dime si es que te gusta mi jefe. Dime si te gusta Gonzalo. ¿Ah? Disculpe por haberlo hecho esperar, doctor. Teníamos una conversación de oficina. Nada de importancia. No se preocupe. Ordenamos. ¿Permiso? Entonces, doctor, ¿en qué estábamos antes de la interrupción? Si mal no recuerdo, conversábamos sobre las nuevas técnicas de las anestesias a ser usadas en los embarazos normales. Yo estaría realmente complacida si el que hace la sugerencia eres tú. ¿Sugerencias? De las anestesias. Ay, usted hizo un buen chiste. Mis chistes. Ah, no, ya sé, lo dije sin intención. Entonces usted es muy, muy gracioso. ¿Sí? Sí, yo me refería a la comida, a las sugerencias. Y bueno, lo que tú quieras, yo también quiero. Bueno, ¿y entonces, mamá? Chica, te hice una pregunta, ¿te gusta o no te gusta el comisario? Dime. Pero bueno, ay, señor, ahora sí. ¿Cómo me va a gustar ese hombre, Pepita? Además, después de todo lo que yo he pasado con Perucho, ¿cómo voy a tener yo energías para fijarme en nadie? ¿Tú estás loca? ¿Loca? Ay, sí, mamá, ¿y por qué no? A ver, porque que yo sepa, tú eres una mujer sola y él es un hombre solo y podrían gustarse perfectamente porque, bueno, porque sí, ¿ah? ¿Cómo que loca? ¿Ni que hiciera falta energía para estarse enamorando de nadie? Ahora sí, muchacha, ahora sí. O sea que el señor, que es un señor además muy decente, viene a visitarme. Encima me va a traer una película para que veamos juntos y solamente por eso yo estoy enamorada de él. O estamos los dos enamorados. Ay, francamente, o sea que a mí nadie me puede venir a visitar. ¿Es eso lo que estás diciendo? Ah, no, chica, yo me voy a acostar. Yo no voy a discutir contigo a estas alturas. ¿Qué es? ¿Y entonces por qué? No, porque me gustaría saber por qué se ponía así solamente por una pregunta, chica. Bueno, Pepi, ¿por qué más va a ser? Porque doña Pepa sí tiene su trompo enrollado con el comisario. No me miras así, es en serio. No es por nada, pero a don Perucho le encontraron sustituto más rápido que inmediatamente. Sinceramente, yo prefiero que haya paz entre los dos. Y eso es lo que te propongo en este único momento. No. Después de haberlo pensado, no creo que haya paz. No creo que esta guerra se acabe. He invertido demasiado y tú no has llegado al infierno todavía. Los dos vamos a llegar a ese lugar. Pero lo único cierto es que tú te vas a quedar en él. Te voy a dar un consejo, Graciani. Si me quieres lastimar, decídete y hazlo. Agarra una pistola y pégame un tiro. En la cabeza, en el corazón, donde quieras. Pero eso sí, asegúrate de matarme. Por tu bien. Te advierto que voy a usar todo lo que tenga en mi mano para defenderme de tus ataques. Y ahí sí que nos vamos a ver los huesos, Graciani. Eso está muy bien, pero igual vas a pagar la cuenta, ¿no? Sí.
Sí, claro que sí. Caballero tiene palabra, ¿no? Sabes, en el fondo lo que me das es una profunda, profunda lástima. Porque yo por lo menos arriesgo mi vida por algo que sé que tengo y que me pertenece. Como es el amor de Pepita. En cambio tú, pones la tuya en jaque por algo que nunca has tenido y que nunca vas a tener. Pero bueno, será como tú quieras. Así que sigue regodeándote con tus miserias para que continúes siendo la tristeza de hombre que eres. ¡Épale! ¿Cómo está el palacio de la convivencia? Bien, bien. ¿Cómo estás, compadre? Bien, bien. ¿Cómo? ¿Qué tal? Ahí está. ¿Qué está pasando aquí, brother? Tranquilo. Relaciones diplomáticas, nada más. Sí, sí, socio. Que ya... ya se habló todo lo que se tenía que hablar, ¿verdad? Es más, este momento ni siquiera existió. Estamos de acuerdo. No quiero rollos, pana. No quiero rollos, ¿ok? Tranquilo, tranquilo, socio. Como ya te dije, aquí no hay nada más que hablar. Julián. Dígame. Carga mi cuenta todo lo que el señor consuma. Perfecto. Vámonos. Está un poco pesado el ambiente. ¿Qué va? ¿Qué va? Yo no puedo seguir así. Esto no es vida, chico. Yo tengo que buscar la forma de salir de esta trampa si no quiero parar en loco. Yo necesito volver con Pepa. Esa es la mujer que yo quiero. Y de alguna manera tengo que volver a ganarme su amor. Dígame esto, pues. ¿No te digo yo? La cena estuvo sencillamente exquisita, doctor Sandoval. Usted se está convirtiendo en uno de mis mejores asesores culinarios, entre otras cosas. Me parece que la velada fue interesante, aunque un poco movida. ¿Un poco movida? Yo diría que ahí se movió todo. La mesa, los tragos, la gente. Ah, ¿qué decir de los traseros? ¿Qué le puedo decir? Bueno, doctor, mañana nos espera un día duro y juntos. Para mí será un honor compartir el podio con usted, doctora. Que descanse. En paz. No, yo digo, es que estaba pensando solo. No, no me paren, no me hagan caso. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Encantadora mujer. ¿No crees? No, no creo. Digo que no lo creo porque estoy seguro. Encantadora, muy encantadora, sí. Bueno, doctor, buenas noches. Espero que descanse. Igual para usted. Vaya, vaya. Hasta luego. Que descanse. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? Mira, JJ, yo sé que eres tú. Y para que te quede bien claro, mañana o pasado, yo voy a ser de ese hombre. Te lo juro. Glorias, paraísos y maravillas. Oiré campana, JJ. Acuérdate de mí. Bruja, bruja, ya va. Bruja condenada. Ese gallo hervido, chico. Fama. Luis Ángel no quiere saber nada de mí, mija. Y con razón. Bueno, yo creo que le toca entenderlo, porque... bueno, también él tiene razón. Fueron muchos años pensando que usted estaba muerta y que de pronto aparezca así de la noche a la mañana, pues... yo me imagino que no es nada fácil. Claro, claro que yo lo entiendo, sí lo entiendo. Sin embargo, yo sé... bueno, porque lo conozco, porque sé que vale oro, que en algún momento se va a acercar y le va a perdonar. Yo sé que sí. Sí. Esa es la única esperanza que me mantiene viva. Y bueno, así será cuando Dios lo disponga. Yo sé que sí, ¿verdad? Sí. Tú sabes que a Dios rogando y recoge va clara.
Tú sabes una cosa, compañero, que yo el día de tu cumpleaños te voy a regalar un libro de refranes para ver si alguna vez en la vida dices alguno bien. Bueno, pero ¿y para qué? Total, todo el mundo me entiende. Regálame una caja de chicle importado, amigo. Don Perucho, ¿y usted por aquí? ¿Qué tal, muchacho? Vine a proponerte un trato. ¿Está bien que hablemos aquí? Sin embargo, ¿sabe que hay una cosa importante que usted podría hacer por él? No sé, a lo mejor los ayude a acercarse un poco más. Bueno, señora Adele, en este momento está lleno de muchas dudas y está muy atormentado por algunas cosas. Pero no sé, ¿de qué dudas me hablas, mija? Dime. Bueno, pues, antes del señor Manuel morir, él cree que leyó en una de sus cartas que usted le decía que alguien lo visitaba, un hombre. Sí, 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 es así. A ver. Aquí tengo la foto de alguien. A él le gustaría saber si la persona que visitaba al señor Manuel es el joven de esta foto. Sí, 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 es él. Este es el mismo muchacho que yo vi hablando con Manuel una vez. Claro, Perucho, que necesita hablar conmigo, siga. Rodríguez, ¿me puedes dar solo un momento, por favor? Sí, bro. Siéntese. Bueno, más que hablar, lo que quiero es proponerte un trato. ¿Un trato? ¿Qué clase de trato? Bueno, necesito que me vendas tu casa. Sí. Necesito comprarle esa casa a Pepa. Y necesito comprársela ya. Ay, dime, anda, dime. ¿Qué cosita tan rica tienes tú, a mi chocolatico, que me pones así? Amor, dime. Mi tigre rayada. Amor, mi amor. Ay. Ay, qué rico. Pero bueno. Pero ustedes no se cansan, mijo. Cónchale, ¿por qué no se van a otro lado a apagar ese fuego, ah? Miren que se están buscando lo que no se les ha perdido. Y Pepa ya, ¿no? ¿Qué? ¿Qué ya ni qué nada, chica? No, 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 no. Tú ya viste cómo François, con quien la cogió, fue conmigo, ¿ah? ¿Qué va? Si ustedes quieren apechugarse, se van para un parque, para un cine, todo menos aquí. Y tú, Matías, mijito, ¿pero con qué cara vienes a presentarte tú aquí después de lo que me dijo François? ¿Tú estás buscando que me voten, ah? ¿Lo estás haciendo a propósito? ¿O es que te lo aconsejó tu jefecito? No, 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 pero bueno, doña Pepa, ¿cómo va a creer usted, no? Además, usted sabe cuál es mi preferida entre aquella y usted. Bueno, mire, además, mire, yo vine porque me mandaron y, bueno, yo aprovecho. Ah, pues, ¿y ese señor no ha entendido todavía que yo no quiero nada con él? ¿Qué va, doña Pepa? Y le digo que no lo va a entender. Y para muestra, mire, un botón. Mire lo que le mandó. Un par de anillos de matrimonio. Y usted que decida la fecha, que cuando usted quiera, bueno. Ah, buena hora. Tarde pidió el pajarito. Pues se los devuelves, Matías, y le dices de mi parte que agarre a su gata esa en celo patas arriba y se lo ponga de collar. Aquí están. Se los devuelve. No, 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 no. Nada de eso, Pepa. Dámelos acá. Ay. Tenía que ser, mi amor. Con el gusto que se gasta el macaco ese. Pero no importa, mi vida. Yo te los compro. Celina, pruébate el chiquito, mi amor. El mes que viene nos casamos. Pero entonces véndeme la casa. Véndeme la casa, chico. Tú me tienes que vender esa casita, ¿verdad? Porque, mira, yo te voy a pagar lo que tú me pidas. De verdad, lo que tú me pidas. Porque déjame decirte una cosa. Lo único bueno que me ha dado a mí la vida, ¿verdad? Medio bueno. Bueno, me ha dado muchas cosas buenas, pero lo mejor, porque lo demás ha sido un desastre. Es real. Es lo que me ha dado real, chico, real. Pero, ¿qué hago yo si yo no se lo puedo dar a las personas que yo amo? ¿Ah? Entonces, es un real maldito, es un real que no me sirve. Tú me estás entendiendo, ¿verdad? Entonces, fíjate, tú tienes que venderme la casa. Tú me vendes la casa, tú me haces ese favorzote, ¿verdad? Porque, ¿qué hago yo si yo no puedo darle esa casa a mi Pepa y a mi muchacho? Bueno, don Perucho, a mí de verdad que me encantaría poder complacerlo, de verdad que me encantaría, pero no se va a poder. No se va a poder y le agradezco que no me insista porque no me voy a echar para atrás. ¿Cómo es la cosa? No, chico, tú no me puedes estar haciendo eso. No, vale, pero ¿qué te cuesta a ti de deshacerte de esa casa que ni siquiera usa, chico? Es que, tú sabes cómo es la cosa, que tú eres un mal hombre, chico.
Tú eres un mal hombre. Tú eres un egoísta. Sí, tú eres un egoísta. Y sí, claro, porque... mira, tú eres un... Mejor es que me calle. Mejor es que me calle, que me calle. Tú conoces todas las malas palabras. Bueno, yo te las dedico toditas. Todas. Ay, échame una ayudadita, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Pero cómo que qué haces, Selina? Juega ganador y vete por lo seguro. Bueno, lo seguro se supone que es François. Tú sabes, bueno, lo digo por lo del ñere-ñere, ¿no? Pero en tu caso no, mi amor. ¿De qué te vale a ti tanto ñere-ñere si el pan está frío? Lo seguro para ti es un hombre de verdad, ¿verdad? Y a Matías de lejito se le nota el varón. En cambio, al otro, tú y yo sabemos que... Ay, no, chica, no digas eso. Lo que pasa, mira, es que François es un tipo muy refinado. Él es así, bien fino. ¿No? ¡Uy! Eres una muerga, la pepitona. La propia bicha levantándome esas calumniotas. Ay, pues sí, cámara. Sí. Así como se lo estoy diciendo, es camarita. El tal Perrucho no metió la pata nada más, sino que se metió con el cuerpo completico en el saco de los asambleístas. ¿Y tú estás seguro de eso, Fierro? ¿Cómo que sí estoy seguro? Claro que sí, cámara, estoy más que seguro. O si no, mire, usted salga y dése unas vueltas por ahí por los pasillos para que usted escuche cómo están comentando, pues. Tutrimundachi está comentando, cámara. De manera que Perrucho se fregó. Claro. ¿Y de mí, Fierro? ¿Ah? ¿Qué oíste? ¿Qué se dice de mí? Pero bueno, ¿qué se va a decir usted, cámara? Pero bueno, mire, maravillas son pocas, cámara. Sí. Mire, escuche, dicen que todo está en orden, que todo está al día, bueno, que todo está bien, que todo marcha guapé, pues. Y que todo marcha como una sedita con la finanza de este ministerio. Ah, incluso... Dicen que es uno de los mejores administrados de este gobierno. De manera que mi hijo ha resultado todo un potentado de la finanza. Sí, señor. Mira tú, chico, ¿no? Sorpresas que te da la vida, ¿no? No me vengas con bromas, Ramiro. Mira que la palabra de un corredor es su activo. ¿Qué te pasa? ¿Me vas a robar? Ayer subieron 26 puntos, así que me lo anotas a mi paquete. Ajá. Ah, ok. Ah, así está mejor. Ay, ni con cuento a mí, no sé, tú estás... ¡Vida, niña! ¿Cómo no, supiste que...? No, Raúl, no. Quédate en donde estás. ¿Qué te pasa, Pepita? ¿Qué metieron ahora en tu cabeza? Pues, Raúl, tenemos que hablar. Tú me debes una explicación. Bueno, cámara. Por la jugada maestra que hizo su hijo. Y por él, por supuesto. Por él y por mí, Fierro. Uh-huh. No te olvides que yo tengo mis méritos. Es mi hijo, ¿no? Hijo de gato, caza ratón. Sí, señor. Salud. Salud. Buenas. Permisito, si se puede. Por supuesto que sí, ya que adelante, adelante. Bueno, camarita, yo me voy, pues, a hacer la encomienda que usted me dijo. Por supuesto. Con permiso. Ya que yo... Bien, vaya, Fierro. ¿A que no se imagina qué es esto? Pues no, ni idea. Es su regalito de cumpleaños. ¿De qué? De mi cumpleaños. Pero si yo no estoy cumpliendo años todavía. Bueno, pero de un momento a otro cumplirá. ¿O no? Sí, por supuesto. Pero... ¿Pero qué? Sin peros. Ábrelo que quiero saber si le gusta. Ábrelo, pues. Chico, ¿me vende o me la robo esa casa? Parece un Perrucho. ¿A usted se le voló un tapón? Primero, ¿cómo se va a robar una casa completa? Y segundo, ¿cómo va a mentar la soga en la casa del herrero? ¿O es el zapatero? No, bueno, mire, eso es un decir, Yo lo que estoy buscando es al sinvergüenza ese de Perdomo. Ese es el que estoy buscando, el traidor ese, el cobarde ese, chico. De tu compañero. Si ¿Dónde está? Si tanto lo está buscando, vaya para la oficina del comisario. Allá lo va a conseguir. Comisario, así es. Ractor es lo que es, chico. Ractor.
Ya, ¿por aquí? Por ahí, adelante. Tranquilo, muchacho, que tú no vas a salir mal parado de todo esto. Pero jefe, va a aclarar las cosas. Sí, mire, yo no puedo seguir con esta tramoya, señor. Me van a descubrir. Usted ya vio la cacería que me tiene montada don Perucho, señor. Así que, por favor, termine de regalarle esa casa a la señora Pepa. Cédasela, véndasela, regálesela, no sé lo que quiera, pero déle esa casa a la señora Pepa. ¿Cómo es la vaina? O sea que resulta ser que mi mujer está viviendo en tu casa. O sea que la fulana covacha esa es tuya. ¿Y esto? Ay, no se asuste, mi jefesote. Porque eso todavía le hace falta el relleno. Digo, la base, pues. Pero no se preocupe que eso puede venir cuando usted quiera y disponga. Usted sabe. Bien, ¿para qué esperar más tiempo? Esto debe ser ya. Yo no tengo nada que explicarte, Perucho. No, claro que sí. ¡Claro que sí! Porque resulta ser que no sé cómo ni cuándo. Y resulta ser que mi familia, mi Pepa, ¿verdad? ¿Desde cuándo vive en tu casa, chico? ¡En tu casa! Mira, porque déjame decirte, ella sigue siendo mi familia y Pepa sigue siendo mi mujer, aunque te duela. Yo creo que ese asunto te lo dejó bien claro, Josefa, ¿no? Esa relación de ustedes se acabó. Y tengo entendido que se acabó por culpa tuya. Sí, sí, claro. ¡Que papá, don Perucho, no se ponga así! ¡Pues don Perucho, no vaya a hacer tonterías, hombre! Sí, sí, claro, ¿cómo no me voy a poner así, chico? ¿Cómo no me voy a poner así? Si resulta ser que debo tener una calavera así de este tamaño hace mucho tiempo, hace siglos. Y yo me vengo enterando ahorita, porque eso tienen ustedes años, ¿verdad? Años. Ese juju que ustedes tienen, tiene bastante años, ¿verdad que sí? Es cierto, ¿no? Agradecele a Josefa que yo le prometí que no iba a caer más en tus provocaciones. Sí, claro. Y yo como pendejo pidiéndole cacao a la sinvergüenza esa. Respetas a Pepa. Sí, pero primero te parto la cara. ¡Momento, don Perucho! Por favor, don Perucho, se comporta. Sí, Pepa tiene mucho que explicar, man. Yo creo que aquí ya no se puede esperar más nada. Cuando venga Pepita, no la dejes ir a su casa. Porque sería muy triste que se enterara de esa manera. Tranquilo, comisario. Yo me encargo de todo. Bueno, y entonces, sigo esperando. ¿Lo fuiste a ver o no? Bueno, ok, Pepita. En el supuesto negado de que así hubiera sido, eso me convierte a mí en un asesino. Hasta donde yo sé, ese pobre viejito estaba tan deteriorado que bueno, se murió solito. ¿Y tú cómo sabes eso? Bueno, porque averigüé, no sé, vale, Pepita, me dio cosa también que tu policía fuera a pensar que yo, cónchale, que asesiné vilmente a ese pobre señor. Raúl, déjame entender, o sea que sí fuiste. Ya va, Pepita, párame eso ahí un momentico. Perdomo también fue a visitar a mi mamá, y yo jamás y nunca fui a denunciarlo por intento de asesinato. Además, ponte a ver qué me prohibía a mí visitar a ese señor, a su papá. Que Luis Ángel fue a ver a tu mamá y eso. Ah... ¿Estás viendo? Pregúntaselo. Pregúntaselo tú misma para que te des cuenta. Pepita, mira, tranquilita. No permitas que ese hombre, vale, te contagie con su enfermedad. Ponte a pensar. Mira, me da tanto miedo que no sé, estoy sintiendo que tú a lo mejor piensas que yo también maté a ese señor. ¿Es o no es? Ahora yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a una de las profesionales más destacadas en el área de la ginecología y la obstetricia. Una persona con la que he tenido el enorme placer de haber trabajado por las últimas 48 horas y que muchos, incluyéndome, habíamos solo oído hablar y nombrar por su encomiable labor de años en pro de la salud de la mujer, por su excelencia y por su responsabilidad científica. Hoy por hoy, esta mujer se ha convertido en uno de los médicos más importantes de todo el país, reconocida en el gremio con el cariñoso apodo de la Hormiguita Maneiro. Tengo el enorme placer de ceder el podium a la doctora María José Maneiro. Bienvenida, doctora.
muchas gracias por esos aplausos. Buenos días, doctor. Ay, que reconocer que la condenada es un taco. Me da satisfacción estar rodeada de tantos... Pero lo que tiene de brillante lo tiene de bruja. De más está decir que estoy muy agradecida por esta invitación que me han hecho. No, mira, Luis Raúl, yo estoy segura que si el Viceángel fue a visitar a tu mamá es porque... Bueno, yo creo que de alguna manera se siente culpable por lo del accidente, pero por más nada. Y bueno, ¿y tú? ¿Tú, por ejemplo, qué haces visitando al señor Manuel? Bueno, yo fui para darme una oportunidad. Pepita, para tratar de entender un poquito por qué Luis Ángel de repente se había vuelto un ser tan perturbado, tan descontrolado, qué sé yo. ¿Y sabes qué? Mira, sí es verdad. Yo fui y ese señor me cayó muy bien, me trató excelente. Ese viejito era una nota conmigo. Ponte a ver, Pepita, ¿para qué iba a querer yo ir a ese entierro? Para mortificar a Luis Ángel, como él decía. ¿Y los chocolates, por ejemplo? ¿Eso sí se los llevabas tú? Sí. Es verdad. Yo le llevé esos chocolates. Pero yo te juro, Pepita, que yo no sabía que ese señor era diabético. Te lo juro por mi vida, que lo último que yo hubiera querido era hacerle daño a ese señor, de verdad. No sé, igual. No sé, todo esto es muy complicado. Hay algo que no me termina de cuadrar. Pepita, ¿por qué tú no te preguntas en todo caso por qué yo estuve tan pasivo el día del entierro cuando Luis Ángel me saltó encima? ¿Sabes por qué? Porque yo, concha, le entendí su reacción. Cualquiera hubiera hecho lo mismo, yo entendía su duda. Bueno, como tú estás dudando ahora. Pepita, ¿es verdad? ¿Qué pasa? ¿Tú estás dudando de mi palabra? ¿No me crees? Tú, Pepita. Especialmente tú. No, no, Pepita. No. ¡Ay! ¡Pero qué fastidio, Perucho, no, contigo! Sí, 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 qué fastidio y todo lo que tú quieras. ¿Tú crees que yo soy un bolsa, ah? Pepa, tú, puede ser que yo tenga cara y que pueda que lo parezca, pero no lo soy. No lo soy, Pepa. ¿Tú crees que yo no sé que tú tenías tu juju con el tombo ese, el policía ese, desde que estabas conmigo? ¿Cómo es la cosa? ¿Ah? Mira, tú me estás ofendiendo. ¿Ofendiendo yo? ¿Ofendiendo yo? ¡Yo! Ah, si yo es el que he tenido que soportar la cornamenta esa, ¿ah? Eso sí es una ofensa. Mira, mide tus palabras, Perucho. Mide tus palabras porque, mira, es que no estoy dispuesta a soportar ni una sola más, ¿oíste? Ay. Ni una sola más. Y todavía no he dicho ni siquiera la mitad, ¿oíste? Pero ya se nos llenó el cuarto de agua, ¿ok? Par de adúlteros. O sea que vamos a hablar ahora a calzón quitado. Bueno, si ya ustedes lo hicieron, pues.